De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, procuren que todos nos consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se busca en un administrador es que sea fiel. Por eso, lo que menos me preocupa es que me juzguen ustedes o un tribunal humano, pues ni siquiera yo me juzgo a mí mismo. Es cierto que mi conciencia no me reprocha nada, pero no por eso he sido declarado inocente. El Señor es quien habrá de juzgarme. Por lo tanto, no juzguen antes de tiempo. Esperen a que venga el Señor. Entonces, Él sacará a la luz lo que está oculto en las tinieblas. Pondrá al descubierto las intenciones del corazón y dará a cada uno la alabanza que merezca. El Señor es quien salva a los justos. Confía en el Señor y haz el bien. Habita tu tierra y practica la lealtad. Sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón. El Señor es quien salva a los justos. Encomienda tu camino al Señor, confía en Él y Él actuará. Hará tu justicia como el amanecer, tu derecho como el mediodía. El Señor es quien salva a los justos. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás una casa, porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus fieles. El Señor es quien salva a los justos. El Señor es quien salva a los justos. Él es su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra. Los libra de los malvados y los salva, porque se acogen a Él. El Señor es quien salva a los justos. Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los fariseos y los escribas le dijeron: «Los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oraciones, y también los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben». Jesús les contestó: «¿Podéis hacer ayunar a los convidados a las bodas mientras el esposo está con ellos? Días vendrán en que les sea arrebatado el esposo. Entonces ayunarán en aquellos días». Les dijo también una parábola. Nadie corta una pieza de un traje nuevo para remendar un vestido viejo, porque entonces estropeará el nuevo, y al viejo no le irá bien el remiendo del nuevo. Nadie echa tampoco vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino nuevo reventará los odres, y se derramará, y los odres se perderán. El vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Y nadie que bebe del añejo quiere del nuevo, pues dice: «El añejo es mejor».